Hola a todos, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal Tributi Consulta. Hace unos minutos acaba de culminar la sesión de la Comisión de Economía del Congreso, en la cual se ha aprobado el retiro de hasta 4 UITs de los fondos de AFP para todos. Entonces quiero hacerte de tu conocimiento para que sepas qué es lo que se ha retirado, qué es lo que se mantiene, qué es lo que se ha modificado. En esta explicación te lo voy a hacer mucho más sencillo. Esto era lo que proponía el Ejecutivo, lo que está en la parte superior, y esto el Congreso, ¿no? El Ejecutivo lo que interponía es que solamente retiren aquellos que no tengan aportes en los 3 últimos meses al 30 de abril. Bien, eso no ha hecho caso el Congreso, que ya era visto que iba a ser eso, ¿no? Lo que ha dispuesto es que el retiro de AFP va a ser para todos, aportante activo o inactivo. Es decir, si tú tienes tu fondo, un saldo de hasta 17.600, tú vas a poder retirar todo. Si tienes 15.000, los 15.000, si tienes 10.000, los 10.000, si tienes 500 soles, los 500 soles. La única condición es que no califiques para acceder al régimen de jubilación anticipada, es decir, para el retiro del 95.5%. Si tú calificas para ese retiro, no accedes. Tengo un video para que sepas de qué se trata, ¿ok? Bien, entonces eso es lo que está quedando en respecto a lo propuesto por el Ejecutivo. Continuamos con el retiro de 4 UIT para todos. El otro punto en discordia era esto, ¿no? El tema del 30%, que en caso el titular que tenga una deuda por demanda alimentaria no quisiera retirar, lo retiraría un tercero, que en este caso era el acreedor de esa deuda. Lo han retirado, como ya se venía a venir, ¿no? Es decir, la deuda sí, perdón, el retiro sigue siendo intangible. Es decir, si tú tienes alguna deuda con los bancos, con un tercero, esa deuda no puede ser materia de embargo. Solamente va a ser materia de embargo si es que deviene de deudas alimentarias que te pueden retener hasta el 30%. Eso sí queda como los retiros anteriores. Pero se ha eliminado la parte de que si tú no deseabas retirar y tenías deuda alimentaria, un tercero podía retirar por ti, quien era el acreedor de la deuda alimentaria. Eso sí se ha retirado. Bien, ya se veía venir, ¿no? Y el otro punto importante es este, ¿no? El tema del retiro del 100% para los mayores de 40 años que no hayan tenido aportes en los 5 últimos años, ¿no? Se disponía que ellos podían retirar el 100%. Sin embargo, eso sí lo han retirado. Bien, es decir, ya no va a haber retiro del 100% para los mayores a 40 años. Pero sí van a poder retirar el tema de hasta 4 UITs. Es decir, en conclusión, esto se puede definir que lo que se ha aprobado hoy es el retiro de 4 UITs para todos. Eso es en conclusión. Pero es importante que tú sepas qué parte se eliminó, qué parte está quedando, así como te he explicado, ¿no? Ahora se han comprometido a hacer otro proyecto para que vean respecto al retiro para mayores de 40 o 45 años que puedan retirar el 100%. Eso ya se verá después en un nuevo proyecto. Bien, entonces eso es lo que te quería comentar. Básicamente ya sabes que todo se resume en un retiro de 4 UITs para todos, activos o inactivos, y simplemente estamos a la espera de que luego se pueda sesionar en el Pleno del Congreso para su votación definitiva. Cualquier otra novedad yo te voy a estar comentando, no te preocupes, conmigo será hasta la próxima, cuídense mucho.